la Copa Libertadores de América y el combinado de Rusia. El chico del juvenil. Y este es Pellegrino. Seguramente para asegurarse en el puesto de Sotomayor, que el otro día se lesionó, Alejandro. Y Cardoso también, por eso está el chico Domínguez, ahí lo tenés. Sotomayor con esguince de tobillo derecho y Cardoso con un pequeño desgarro en el aductor, tiene para aproximadamente 15 días. Se llama Federico Hernán, jugó en el sub-19 de Argentina en el Mundial de Japón, tiene 17 años, debutó contra Estudiantes en La Plata. Buen jugador, le pega muy bien a la pelota también en los tiros libres, ¿eh? Ahí va Vélez, la pelota al área, Assad que la peinó, otra vez las manos de Kramarenko. La salida otra vez de Vélez, ahí está Bacedas. Basualdo. Bacedas no. Rentera sí. Domínguez. Otra vez para Bacedas. Eituru. Los gritos se van a escuchar de los jugadores en el día de hoy. Alman 2. Perdió. Con Berketov. Ahí está el número 9, Niedergaus. El rubio. Tiene pinta de picar a todas ese, Alejo. Y es el goleador de este equipo en esta gira. Convirtió 5 goles, 3 en Brasil y 2 en Argentina. Además les quería decir lo que ya nos había dado Enrique Sacco, que este combinado de Rusia no está ninguno de los futbolistas que juegan en el exterior. La mayoría de ellos mantiene un conflicto con los directivos de la federación por una diferencia con los premios previstos para el Mundial. Mirá qué jugada, hermano. Qué buena jugada de Baikine, que termina en tiro de esquina para el combinado de Rusia. Flores. Otra vez la pelota para Domínguez. Escapó a Novochenko. Rentera. Va Vélez. Por arriba, atención con esta, Bacedas. Desde el arco sacará Rusia. 9. Se lo ve rápido, ¿eh? Panchenko, ahí está, enganchó, la pelota para Baikine, arriba del travesaño. Rentera, Basualdo. Era para Bacedas, pelea Bacedas. Novochenko, por arriba, trabó Domínguez, fue el último en tocarla, el saque de costado es para el combinado de Rusia. Ahí va Baikine, espera Panchenko, upa. Casi Pellegrino en contra. Hay córner para el equipo de Rusia. 11 minutos del primer tiempo. Están 0-0. La imagen otra vez en el rebote de Pellegrino. Recupera Sad. Rentera. Trota. Viene sucia la pelota. Ahí viene el contraataque. Niedergaus. Picó Panchenko. Babikine por izquierda. El cambio por la derecha es bueno para Novochenko. Pelea con Domínguez. Novochenko. La pelota por arriba. Chilaver. Chilaver en una muy buena intervención, en un cabezazo de gol de Panchenko, ¿eh? La primera gran situación del partido. Una muy buena tajada del arquero. Un centro perfecto. Chilaver se quedó amagando a salir y después metió el manotazo salvador ante el cabezazo del número 11 ruso. Otra vez la pelota al área. El derechazo, Chilaver se queda con ella. Acá estamos otra vez viendo la jugada. Una muy buena intervención de Chilaver. Alman 2. Ahí está Barrentera para Gómez. Assad no llegó. Por muy poco estaba el gol de Vélez también. Después se queja Assad, pero creo que lo pierde. Acá está la jugada otra vez. Dice que lo tomaban, ¿ves? No lo tomaba nadie. Ahí va Vélez, ¿eh? El Turu Flores. Alman 2. Ahí está, Bacedas. Forzado cabeció Bacedas. La pelota fue por arriba. El árbitro dice que la tocó el arquero Kramarenko y es córner para Vélez. 19-50. Lo dije fuerte, ¿eh? Estoy muy fuerte. Tiene que haber un poquitito más de ritmo en el partido, porque si no tengo demasiada fuerza yo. Ahí va Alman 2, Bacedas. Alman 2.
delantera. Domínguez. Basualdo. ¡Qué bueno! Buen disparo de Basualdo. El partido se animó bastante, Alejandro, ¿eh? Y porque mejoró Vélez y porque Basualdo probó bien. Metió el remate cruzado. Vean, acomoda la pelota. Mete el derechazo. El arquero acompaña la pelota, pero no la roza, ¿no? A ver, miro de nuevo. No. No, si va al arco era testigo el arquero. Decía, yo lo vi, fue golazo. Cruzó Pellegrino y saque de costado para el combinado de Rusia. Estamos llegando a los 21 minutos del primer tiempo y están 0-0. Sigue Basualdo. Seguía Basualdo. Domínguez. Pellegrino. 41-30. 0-0. Basualdo. Domínguez. Corner para Vélez. Otra vez a buscar. Otra vez para Trota y para Pellegrino. Según Alejo, para Azar. Ahí va Rentera. Casi llegaba Seda.